Hello, teacher. Hello, good evening. I have a question. Tell me. Ahí aparecen en la página, ¿verdad? Sobre las actividades. Sí. Está actividad 1, 2, 3, 4 y 5. Sí. Cada actividad corresponde a cada semana de clase del módulo. No, yo creo que okay, son 5 unidades y según la programación, la unidad 1 y la 2 deben de cubrirse en la primera semana. Unidad 1 y 2. Sí, o creo que les están, como que les han dado fechas por ahí. No sé si les han dado fechas. Entonces sería ya como, no sé si me equivoco, sería como el 17, el Yo no mes que viene. manejo las fechas, no las tengo a la mano, ¿verdad? Pero sí es la unidad 1 o 2. Luego se trabaja la unidad 3 y el examen de mitad de módulo. Sería la siguiente semana. Sí, luego unidad 4. Y parece ser que un porcentaje de las 5. La Y 5 luego. estaría repartida entre el módulo 1 y el módulo siguiente, que sería el Es otro que mes. yo creo que si usted abre ahí en el chat, en el WhatsApp, ahí les han colgado la programación de cómo deben de ir trabajando. Vamos a ver, creo en vamos a buscar en archivos tu grupo. No, yo no tengo nada. Sí, Documentos tampoco. semana 1, Ajá. completar sección 1 y 2. Ah, pues Ok. sí. Ajá. Así es. Mala. Okay, Esa mala vida. es la programa. Ah, sí, aquí lo tengo ya. Porque no lo había descargado. Vamos a ver. Sí, eso es. Ahí está. Parece que Correcto. dijeron que hasta el día viernes al mediodía sería el Viernes, no, cierre. creo que hasta las 12 de la noche. Hasta las 12. Sí. Ya tendría que estar completado Co prácticamente la correcto. sección 2. La 1 y la 2. Semana 2, completar sección 3 y examen. Semana 3, sección 4 y 50% de las 5. Y en la última, el otro 50% de la sección 5 y el examen final. Okay. Así quedaría. Bueno, muchas gracias. A la orden. Okay, hello everybody. Good evening. Are you ready? Hello. Good evening, teacher. I am ready. Eso, este cipote siempre está listo, ¿eh? Miguel, always ready, Miguel. Good. Enthusiastic. Okay, my friends, let's start. Espero que vayan bien ya con la plataforma. Si se adelantan a la programación, mejor para ustedes, ¿verdad? Mejor, mucho mejor. All right. Let's see if we can share the screen. Vamos a compartir. Here we go. Can you see my screen? Yes. Muy Yes, bien. teacher. Ok, good. Y decíamos que habían varios hola, ¿verdad? Teníamos el hey, what's up? Hi, guys. What's the matter? How are you doing? How are things going? How's everything? What's cooking? What's happening? Nice to see you. How do you do? Great to see you. How nice to see you. Y me escribieron unos al chat que los agregué ya después. What's new and how have you been? All right. Espero que ya se salude así, ¿verdad? Okay, today we're gonna start with a conversation porque yo sé que lo que usted quiere es conversar. ¿Ah? Conversar. This is a conversation about meeting people
And says, excuse me, are you Steven Carson? No, I'm not. He's over there. Oh, I'm sorry. Steven, this is your book. Oh, it's my math book. Thanks. You're in my class, right? Yes, I am. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you. Hey, David, this is Jennifer. She's in our math class. Hi, Jennifer. Hi, David. Nice to meet you. Bueno, aquí estamos presentando, abordamos a una persona y de la misma manera también presento a otra persona. Ok. Hay maneras de cómo presentar, pero veamos acá cómo presenta. Let me see. Ok, aquí en el último párrafo dice: hey, David. This is Jennifer. Así, así se presenta a una persona con otra. Yo digo: this is Jennifer. Es correcto. Si usted lo va a traducir literalmente, diría: esta es Jennifer. Pero esa es la manera correcta de presentar a alguien. Esa es una, hay otra, ¿verdad? Ok, en español sería como ofensivo. Pero eso no tiene nada que ver el español con el inglés. Voy a escribirle acá abajo otra manera de presentar a una persona. I like you to mire, esa es una, esa es otra manera. Mire, I like you to meet. Me gustaría que conocieras, ¿verdad? Me gustaría que conocieras. Igual las otras, digo yo, this is. Y luego digo el nombre de la persona. Inclusive podría agregar como, this is my friend. ¿Verdad? O this is my best friend. Podría agregar eso, ¿ok? Ahora bien, solo así también puedo decir, I like you to meet my sister. I like you to meet my father. My brother, okay, my girlfriend, my boyfriend, etc. Okay, understand? Yes. Muy bien. Yes. Okay, ahora vamos a practicar esta conversación. Le voy a mandar el audio with my beautiful voice. Okay, my beautiful, sorry. Así que va a tener usted retroalimentación. Okay, let me see. This is the audio. Excuse me, are you Steven Carson? No, I'm not. He's over there. Oh, I'm sorry. Steven, this is your book. Oh, it's my math book. Thanks. You're in my class, right? Yes, I am. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you. Hey, David. This is Jennifer. She's in our math class. Hi, Jennifer. Hi, David. Nice to meet you. Okay. Ya le voy a dar otras formas de decir es un gusto, okay? Para que usted tenga más vocabulario. I'm gonna send that. Para que lo use en la conversación ya cuando la personalice, ¿ok? You have to personalize the conversation y practicar con sus nombres, claro, después de esta. Ok, I'm gonna write it over here. Vamos a escribirlo por acá. Y estas serían las otras, ok. Todos sabemos que nice to meet you es un gusto conocer, ¿verdad? Pero también puedo decir great to meet you. O también me cierran los micrófonos, por favor. Que escucho una voz fea, creo que es la mía. Esa sería otra. It's a pleasure to meet you. O también. René Cárcamo dice tiene abierto su. Thank you.
Hay un feedback ahí bien fuerte. Thank you. Okay, thank you. Okay, la otra sería, great to meet you. It's a pleasure to meet you. And how nice to meet you. Mire, ya tiene otras maneras de decir un placer o un gusto conocer, ¿verdad? Okay. I am glad you. Glad to meet you también. Thank you. Okay. Thank you. Mire, ahí están sacando más vocabulario. Glad to meet you. Gracias. Eso engrandece nuestro vocabulario. Muchas gracias. Okay. So, if we're ready, any questions? No. No? ¿Comprende mucho o comprende poquito? Excuse me, teacher. I have a question. Tell me. Cuando usted pronuncia glad to meet you, ¿qué se refiere a esa palabra? G-L-A-D. Muy contento de conocerlo. Ah, ok. Me alegro. Yo digo que ya interpretándolo al español, sería me alegro de conocerlo, ¿verdad? Podría ser también... Es un placer. Un placer, ok. Okay. Todo redunda a eso. Nosotros no decimos, estoy muy contento de conocerlo. Encantado, es un placer conocerlo. Por ahí, un gusto de conocerlo. Por ahí ronda la interpretación que le damos nosotros. ¿Verdad? Ok, good. Ok, my friends, let's go to the chat rooms and practice. Primero, this conversation over here. Y luego, con sus nombres. Pueden usar también este vocabulario nuevo que está aquí. En lugar de say, hi, David, nice to meet you, le puede decir, hi, Sonia, great to meet you. Hi, Sonia, it's a pleasure to meet you. Hi, Sonia, how nice to meet you. Hi, Sonia, glad to meet you. ¿Comprende? Así vamos engrandeciendo nuestro vocabulario. Lo vamos expandiendo. All right, let's go. Hola, hola, Mariela. He observado que no se puede unir a los chat rooms. Hello. ¿Qué se me hizo? Ahora sí ya se unió. Thank you. Vamos a ver, Roberto Carlos también ha observado que no se puede unir a los chat rooms. Sandra Guadalupe no ha podido tampoco unirse.
Ok, it's time for the selfie. Solo quiero preguntarle a los compañeros, a Sandra, ¿tiene dificultades para unirse a los chat rooms? No sé si me escucha. Sí, teacher, tengo dificultades, que estoy teniendo dificultad con el internet. Ah, ok. Sí, porque veo, o sea, siempre que hago grupos hay unos que pues ya están como ahí, son los que no se conectan. Al igual que Roberto Carlos. Gracias por responder, Sandra. Sí, teacher, fíjese que raro, porque siempre que en el primer grupo que hace justo me cuesta, ya en el segundo no me cuesta. Ah, entonces es bien raro porque casi siempre me cuesta. Ah, ok, puede ser su internet entonces, muy bien. Ok, my friends, open podría your... ser. Correcto, sí, muy lento. Ok, open your cameras, vamos a los primeros dos screenshots. Ok, ahí, ¿verdad? Okay. Siempre sonrientes, por favor, eso. Ajá. De oreja a oreja, por favor, ok. Vamos, pay attention. Ok, ahí vamos. 1, 2, 3. Ahí estamos. Ok, thank you. Otra. Ok. Vamos a ver. Ok, cámbiense el peinado, por favor. Ok, good. Las chicas pueden, nosotros no, ¿verdad? El mismo peinado, nacemos y morimos con el mismo peinado, los hombres. Ok, vamos a ver. 1, 2, 3. Ahí estamos. Thank you. Ok, chicos, vamos a ver un poquito de gramática entonces. Let's go to the class. Ok, let's continue with the class. Ok, today we're going to study the verb be. Ustedes ya conocen el verb be. ¿Verdad? Ya se lo pueden ver. El verb be es al que se le da duro, ¿verdad? Antes de pasar a los demás verbos. Ok, listen to me. Dice, I'm Jennifer Miller. I'm sorry. You're in my class. She's in our class. Si no, pues Jennifer is in our class. Recuerda que aquí estamos hablando de pronombres. Los pronombres toman el lugar del nombre. En el caso de que sea un nombre propio, right? He's over there. O sea, Steven is over there. It's my math book. Let me drink some water. I have an itchy. An itchy throat. Okay. It's Miller. My last name is Miller. Okay, mire, acá tenemos los pronombres. I, you, she, he, and it. Okay. Estas son affirmative statements o oraciones afirmativas. Okay. Luego del pronombre sigue el verb to be o el verb be. Okay. Ahora vamos al lado acá on the middle. Let's go in the middle. The column in the middle dice, are you Steven Carson? Aquí estamos usando short answers, o sea, respuestas cortas. Cuando yo hago una yes, no question, que este es el tipo de pregunta que tenemos acá. ¿Cuáles son las yes, no questions? Las yes, no questions son en las que yo me limito a decir sí y no por el momento, ¿verdad? Por el momento, así las vamos a estudiar, ¿right? Y acá abajo tengo una information questions. Las information questions son las que comienzan con WH words. ¿Cuáles son las WH words? What, when, who, why, who, etc. Hay algunas otras. Te digo, how are you? Dice usted, I'm fine. Okay. All right.
On the third column, aquí estamos hablando de contractions. ¿Por qué estudiamos las contractions desde el inicio? Porque así se habla el standard English. ¿Ok? De forma contractada, se hacen contracciones, no solo con el verb be, también con verbos modales, etcétera, etcétera, los posesivos, o sea, siempre se usan contracciones, all right? Entonces usted dice, I'm. I'm is equal I am. Your is equal you are. His is equal he is. She is equal she is. It's is equal it is. Okay? Así que I'm, your, his, she's, and it's. Okay? Questions? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿O está claro como la horchata? ¿Puede repetirlo una vez más, por favor? Please repeat one more time. The contractions. No, every, todo. ¿Todo? Yes, oh, para que no me quede dudas. Ok. Tenemos, dice aquí, these are the affirmative statements. These are the affirmative statements, ok? O sea, oraciones afirmativas, ok? I'm Jennifer Miller. You're in my class. She's in our class. He's over there. It's my math book. And it's Miller. Ok, todas estas son oraciones afirmativas. Ok. Ahora, cuando yo voy a hacer una pregunta, el verb be cambia de lugar. Usted ve en una oración afirmativa, el verb be va después del sujeto. En una pregunta, el verb be pasa a primer plano. ¿Ok? O sea, pasa primero, de primero. Y luego va el sujeto. Mire, are you Steven Carson? You. ¿Ya? Are you Miguel Menéndez? ¿Ok? Yes, I am. Good. ¿Verdad? Entonces, ya Miguel me responde con una... respuesta corta afirmativa, me dice yes I am. En caso yo le preguntara a Miguel, are you Miguel Cervantes? No, it's not. No, no I'm not. No, I'm not. Esa palabra not que ustedes ven escrita, not, se pronuncia not. Ok, si usted dice not, está diciendo otra palabra. No. Ahí está preguntando, ¿verdad, Ticho? Correcto, aquí estoy preguntando si es usted, ¿verdad? Yo le preguntaría a Mauricio, ¿Are you Mauricio Cienfuegos? No, I'm not, me diría, ¿verdad? No, I'm not. Ok, entonces, ahí voy a usar eso. Ahora bien, voy a explicar esto. Aquí abajo tengo unos, en la parte de abajo, tengo unos apuntes, quiero compartirlos. Y tenemos the pronouns, ok. Los pronombres son I, you, she, he, it, they, and we. Por supuesto, esos no están acá, pero tenemos que abarcarlos todos, ok. Ahora tenemos las contracciones. I am es am or I'm. You are your. She is she's. He is his. They are their. We are, we're. It is, it's. ¿Ok? ¿Qué sucede cuando usamos contracciones? Dos palabras se hacen una. Por ende, va a cambiar la pronunciación. ¿Ok? Generalmente, siempre es una vocal la que se suprime. ¿Ok? ¿Comprende mucho o comprende poquito? Poquito. ¿Qué es lo better? It's better. Okay. Sonia, ¿tiene alguna pregunta? Yo me voy a ir adaptando, teacher. Vaya, Sonia, no tenga pena, okay? Don't be shy. Todos aquí estamos aprendiendo.
Okay, todos, todos. Ok, Judith. Igual, profe, me cuesta un poquito. Vale. Pero comprenden que los pronombres, comprenden lo de los pronombres. Sí, los pronombres. Vale. Sí. La función del pronombre es sustituir al nombre. ¿Ok? Sí. Por ejemplo, en el she, ¿verdad? Este sustituye, puede ser este, Judith, Imelda, en la primera, voy a poner un ejemplo sencillo. Digo, Imelda is my student. ¿Ok? Ya todos sabemos que Imelda es mi estudiante. Pero luego, en segundo plano, ya cuando ya conocemos que Imelda es mi estudiante, ya no digo Imelda, digo, she is my student. Ese she se refiere a Imelda. ¿Ok? ¿De acuerdo? Ahí esa es la función del pronombre. Vamos a ver, Imelda, ¿cuál es su consulta? ¿Cómo puedo saber cuándo usar contracciones? Yo entiendo los pronombres y contracciones cuando correcto. Se conjuga, okay. Pero ¿cómo saber cuándo usar contracciones? Todo el tiempo. ¿Y eso para qué me serviría? Le va a servir para comunicarse como una persona que habla un inglés estándar. Uh-huh. Sí, más porque formal. No estamos hablando de formalidad ni de menos formalidad. Estamos hablando de que así habla la gente el inglés. Es por eso decimos standard English. ¿Okay? Sí. O sea, hasta un niño habla así. Sí. ¿Okay? Usa contracciones, ¿okay? Pero las dos formas son correctas. Las dos formas son correctas, pero si usted va a estar usando formas largas, se le va a todo el tiempo, no, tiene que, por eso se mete desde una vez, desde el inicio, a que usted aprenda contracciones, porque cuando usted escucha una canción, ahí van las contracciones, si escucha una conversación, ahí hay contracciones, entonces, así se comunica la gente, para comunicar, ¿ok? Muy bien. Bueno, esa es mi duda, gracias. Excelente, ok, muy bien. All right, good. Bueno, entonces teníamos aquí las contractions, ¿verdad? I am, am. You are, your. She is, he is, his. They are, their. We are, we're. Okay, esas son las contracciones. Okay, it is, it's. Muy bien. Decíamos acá sobre las preguntas. Cuando yo hago preguntas con el verb be. El verb be pasa a primer plano y el sujeto pasa después. Una cosa es decir, you are a good student, que esa sería una afirmación, a preguntar, are you a good student? Y usted me va a decir, yes, I am. Yes, I am. Yo soy... Excelente, I'm an excellent student, yeah. I study hard every day. Yeah. Todos los días se queda hasta la 1 a.m. estudiando. Ok, muy bien. Dice, yes, I am. En caso no lo sea, no, I'm not. No, I'm not. Ok. Y estas son las respuestas. Ahora, otra cosa. Las respuestas cortas afirmativas no se pueden abreviar. Ok. ¿A qué me refiero con abreviar? A usar contracciones. Yo no puedo decir, yes, I'm. No se puede decir eso. Es una regla. ¿Ok? Es una regla. Tampoco, si me refiero a ella como she, ¿verdad? Yes, she's, eso tampoco es posible. Las respuestas afirmativas cortas no se pueden abreviar. ¿Ok? Las que se pueden abreviar son las respuestas cortas negativas. ¿Ok? No, I'm not. No, you're not. No, she's not. No, we're not. No, they're not. Y las otras que no he dicho. ¿Ok? Ahora bien. Ahora tengo aquí un how are you. Usted ya sabe qué es how are you, ¿verdad? Yes. Bye.
¿Cómo responde? Generalmente nos enseñan a decir I'm fine. I'm fine, thank you. Hasta ahí, y eso ya estuvo. Pero hay más maneras de responder a esa pregunta. ¿Ok? I'm good, I'm great, I'm cool, I'm okay. ¿Ok? O sea, hay otras formas, ¿ok? Ok, hasta aquí llega mi explicación. Ahora es momento para usted de lucirse trabajándome este cuadrito. ¿Ok? ¿Got it? ¿Lo hacemos con grupo? Bueno, ok, me le voy a seguir la sugerencia. Vamos a hacerlo en grupo, pero grupos pequeños, ¿ok? Para que haya más participación. Y luego vamos a comparar, usted va a dar las respuestas y vamos a comparar cómo les fue. Let me see here. Okay, I'm going to give you 5 minutes, is okay? Sí, ¿verdad? 5 minutes más el otro minutito que nos da la plataforma. Vamos a ver. Okay. Good. Tenemos grupos de 4 y de 5. Vamos a hacer grupos más pequeños. Por ahí. Oh. Let me see. Vamos a ver. Here. Here we go. Ok, salen, luego le respondo. Ok, Wilmer, I understand. Muy bien. Bueno, pues René, no le cae la invitación. Hoy están. Ok. Y cabal, así andando. El mismo vestido, hombre. El mismo colorcito. De color, el color de la piel. Aquí no cabe eso. Aquí es al revés. Aquí es al revés. Aquí estás contenta y esa es para que te enojes.
Ready? Esperemos que vuelvan todos. Okay, here you are. Okay, let's do it. Okay, okay. Let's see if we can solve this. We can do it together. Okay, oh, everybody here. Let me see. Okay, dice David, hello Jennifer, how are you? Okay, era de escoger una de estas dos palabras que están entre paréntesis. Okay, so Jennifer, eligieron cheese or am? I'm fine. Ahí no dice I am. Ahí es una contracción, ¿ok? Recuerde que si es contracción es I'm ok, I'm fine thing. Ahí dice I'm fine things. Ok, ahora dice acá, ¿escogieron I'm or it's? I'm sorry. What's your name again? Correcto. His or it's? It's. It's David. David Medina. That's right. David. This is or am? Is. Sarah is. Corner. Is. Correct. Cheese or his? Cheese. In our math class. She's in our math class. Yeah. Hi, Sarah. Am or it's? It's nice to meet you. Hi, David, I think you're or I'm? You're in my you're English class too. Correcto. Correct. All right. Yes. Yes. I am. Very good. I am. Excellent. Okay. Vamos a los screenshots. Okay. Ya pasó casi. Pasa la horita. Okay. So this is so fast. Okay, open your cameras, please. Open your cameras. Ahí estamos. Muy bien, Roberto Carlos. Thank you. Catherine, thank you. Salvador, Nuria. And Mariela. And Sandra, I don't know your camera. You can open. Okay, here we go. 1, 2, 3.
Another one. Vamos a la última. Ok. Voy a hacerlo sin esto. Ya voy a ver más hipote. All right. Good. Okay, thank you. We're back. Last activity. Vamos a la última actividad, chicos. And I want you to complete this conversation, okay? Complete the conversation and then we're gonna practice. Okay? Let me see. Aquí estamos. Okay. O lo hacemos juntos. Let's do it together, okay? Dice, okay. Excuse me, are you Steven Carson? No. No, I'm not. I'm not. No, I'm not. My name is David Medina. Steven. It's over there. Okay. Oh, sorry. There. Okay. Aquí. Are you Steven Carson? Yes. Yes, I am. Yes, I am. Hi. I am. I'm Nicole Johnson. Oh. Es pregunta. No, you pregunta. In my... No, dele vuelta. Dele vuelta. Are you in my math class, right? Yes. I am. Yes, I am. Okay. It's nice to meet you. Correcto, it's nice to meet you. Very teacher for you, right? So fast. Okay, ahora ya lo sabe. Let's go and practice in the chat rooms. Okay, I'm gonna give you 5 minutes to practice. Si lo hacen así y luego le pueden poner sus nombres, sería perfecto, okay? Would be nice. Okay, let's do it. I'm gonna send the picture.
Are you ready? I'm ready. Okay. Yes, I'm ready. Everybody's back. Yes. Okay, my friends, I guess this is it. I'm going to call the attendance. Porque ya se nos fue la horita. Any questions before we call the attendance? No, any question. No. ¿Cómo se han sentido? Han practicado bastante. Yeah. Ya vamos perdiendo el miedo. Eso, de eso se trata. La pena es la que nos mata, la pena. La pena. So, don't be shy. No tengan temor a equivocarse. Todos pasamos por eso. Okay. Como dijeron, sin miedo al éxito, dijeron, excelente. Muy bien, I'm going to call the attendance, please, así que pónganse listos. Ever Esaú. Para nada, ¿verdad? Él no vino, nunca vino. Ok, Jonathan Adonai. Present, teacher. Thank you. Josefa del Carmen. También nos abandonó. Catherine. Ella sí. Present, teacher. Ella sí, ya la vi. Ok. Katie. Present. Thank you. Manuel de Jesús. Nunca vino. Manuel Eduardo. Present, teacher. Thank you. María Imelda. Present, teacher. Thank you. Mariela. Presente. Thank you. Mauricio, Alberto. Present, teacher. Thank you. Myron. Por ahí vi a Myron. No sé si lo vi o no lo vi. Sí, okay. Sí, ahí está. Sí, ¿verdad? Ok, thank you. Michael, también lo vi. Sí, ¿verdad, Michael? Aquí estoy. Ya te había visto, Michael. Yo sé que ahí estás, ¿ok? Miguel. I'm here. Miguel de Cervantes. Ok, muy bien. Muren. Muren. Ahí está. Ok, thank you. Aquí estoy. Thank you. Ahí está Muren. Thank you, Muren. Naomi. Naomi Nicole. Acá estoy. Okay, thank you. Present. Néstor. Present. Thank you. Nuria Mayeli.
Present. Raquel. No vino Raquel ahora. Creo que no. Okay. Rina Judith. Present, teacher. Thank you. Roberto Carlos. Present. Thank you. Ronald Alexander. Present. Salem. Present, teacher. Thank you. Usted hasta ahora se hizo presente. Sí, fíjese que en las otras dos clases había tenido problemas y me había estado contactando con el muchacho. Okay. No sé, como técnico, creo que me estaba ayudando. Ah, oh, muy bien. Ok, gracias. Entonces, welcome. Salvador Antonio. Present, teacher. Thank you. Sandra Guadalupe. Present. Ok, Santo René. Here. Thank you. Sonia. Present, teacher. Thank you. Wilfredo. Here I am, teacher. Good. Let me see, Wilfredo. Ah, no, era Tania. Tania. Yeah, Wilfredo, ahí está. Tania. Present. Okay, good. Thank you. Wilmer. También me dijo que estaba ahí. En Yesenia Maribel. No vino Yesenia. No. Okay, good. Okay, my friends. Tengo confirmando Yesenia Maribel ausente. Raquel. Tengo a Manuel de Jesús. Josefa del Carmen. Pero yo ya como... Ajá, okay. Ever Esaú. Okay. Okay, my dear students. So that's it. We are finished. So see you tomorrow. Good night. Good night. See you tomorrow. Tomorrow.